¿Qué fue? Ayer conversé con la rubia y me recalcó que solo quiere mi amistad. Bueno, pues, yo estoy seguro que Macarena volvió por ti. Yo no pienso arriesgarme contigo. A ver qué piensa de esta respuesta. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué he hecho yo? ¿Vas a salir a chambear? No sé, pues tú dirás. Por mí normal, ¿eh? Claro, si no tienes nada que hacer con Juan. ¿Sigues con esa cantaleta, compadre? Es que no me cuadra que estés atrás de ella. Ya te he dicho que no estoy detrás de Juana, compadre. Justo, mira, ve. ¿Podemos hablar un ratito? Sí, claro, claro. Disculpa que los interrumpa. Claro, claro, claro. Lo que tú quieras, sí. Sí, Pepito, pero ¿podemos hablar nosotros? Ah, sí, por supuesto, por favor, compadre. Voy a hablar con ella, sí. Voy a estar abajo en el micro por si te provoca ganarte el pan de cada día. De ahí te alcanzo, compadre. Ya. Dime, ¿pasa algo malo? Sí, Pepito. Quiero demostrarte con hechos que estoy dispuesta a enmendar mis errores. ¿Cómo es eso? Voy a ser completamente transparente contigo. Xavi me está escribiendo. Quiere encontrarse a solas en mi cuarto conmigo. Ese desgraciado no cree en nadie. Sí, es un sinvergüenza. Yo ya le dije que no quiero nada con él, pero él insiste. ¡Ahora mismo me va a escuchar! No. Es mejor que ahorita no lo enfrentes, porque lo va a negar todo. Te va a mentir porque él se quiere quedar. Es mejor esperar hasta más tarde para que él entre a mi cuarto y lo encuentres infragante y así no pueda, no tenga escapatoria. ¿Por qué me estás diciendo todo esto, Juana? Ay, Pepito. Es que quiero demostrarte que ya me di cuenta de los errores que he cometido. ¿Sí? y que he podido ver el increíble hombre que eres. ¿Sí? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Bueno, tonto que sí, pero... No puedo creer que Pepe siga enganchado de Juana. O sea, está bien que tenga sus cositas, ¿no? Pero no es para perder la cabeza. Bueno, de gustos y colores no sabemos los autores, Pepito. Pero le debe gustar mucho, ¿sí? Sí le gusta, pero no creo que más que Rafaela. Es más, te digo que prefiero a la pituca esa que a Juana, porque yo estoy seguro que Juana solo lo quiere sangrar. Ya. Pero ya va a venir la Charito para poner orden en la casa. No, la Charo no va a venir. ¿Cómo así? Porque ella se enteró que le dimos asilo al español que la canceló delante de todos. Entonces, ¿quién nos va a preparar el panetón de la Charito? Nadie. Entonces, ¿vamos a pasar Navidad sin panetón de la Charito? Félix, ¿estamos hablando del panetón que la Charo prepara con sus manos o de qué panetón estamos hablando? ¿Qué? Claro, pues, ¿de qué estás hablando tú? ¿De qué vamos a hablar? No sé, pensé que... No te comprendo. ¡Ese miserable le está haciendo propuestas indecentes a Juana, compadre! ¿Otra vez? ¿Puedes creerlo? Ahora le he dicho para juntarse en su cuarto a las 5 porque no habrá nadie en casa. ¿Le está faltando el respeto a la casa? Sí, pero yo no se lo voy a permitir. A ver, Pepe, aguanta tu coche, ¿ya? ¿Cómo puedes estar tan seguro de lo que dice Juana? De repente es ella quien se le está insinuando. Juanita estaba muy nerviosa. ¿Juanita? ¿Ahora le dice Juanita? Me lo dijo con lágrimas en los ojos, hermano. Serán lágrimas de cocodrilo. Su llanto era real, hermano. ¿Y sabes por qué me ha contado todo esto? Porque está arrepentida después de lo que me ha hecho y quiere mostrarme que ha cambiado. Nada más. Disculpa mi escepticismo, pero yo a ella no le creo ni una palabra, compadre. Después de esto, le vas a creer todo. Porque vamos a esperar a Xavi y lo vamos a agarrar infraganti. ¿Qué piensas hacer? Te explico en la ruta, compadre. Tenemos unas horas antes de ejecutar el plan.
pronto ya no me siento tan digno. Podría llamarla para preguntarle si todo está bien, ¿no? No. Podría seguir molesta y puede que empeore todo. ¿Es ella? Aló, mi amor. Sí, estoy acá en mi casa. ¿Estás afuera? Ya, salgo.